viajes en realidad son una exploración en este mundo misterioso en el que vivimos, ¿no? A mí, como me gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía, su obra de todas maneras me sirvió de una gran influencia en lo que ahora hago, ¿no? En muchas de las cosas que he hecho, ¿no? Y me abrió un campo, me cultivó la imaginación y me pareció que ese es el camino que debería haber seguido siempre, o sea, el de crear, ¿no? La magia de Viajes dentro de la Tierra radica en que es un libro de aventura constante, ¿no? Nos muestra el interior de nuestra propia casa, ¿no? Es como un viaje al interior de nuestra propia madre, la Tierra, ¿no? Me identifico con el Capitán Nemo porque el Capitán Nemo se podría decir que es como uno de los primeros antihéroes que han existido en la literatura, ¿no? Muchos piensan que era un loco, otros piensan que era un renegado, otros se podría pensar que es un idealista. Pero para mí el Capitán Nemo simboliza en sí la libertad, ¿no? El sueño de ser libre. Otro pasaje que se me viene a la mente de esta novela es cuando pelean con estas especies de pulpos que los atacan. El Capitán Nemo en ese momento siente temor. Entonces me pareció de que me impactó un poco que se preocupara tanto por su tripulación, ¿no? De la Tierra a la Luna hay que rescatar un personaje muy importante que es Michael Ardan, ¿no? Porque es el primer astronauta que planteó que era factible hacer un viaje tripulado al espacio, ¿no?